En el primer capítulo de San Juan se narran muchas de los llamamientos de Jesús a sus apóstoles y en concreto a este de Natanael o Bartolomé, cuya fiesta hoy celebramos, ¿no? Era de Caná de Galilea, por lo tanto muy cercano a Nazaret, alguien que vivía muy cerca de Nazaret, y como suele ocurrir pues con las poblaciones que son vecinas, muchas veces, pues con todos los prejuicios del mundo. Es muy frecuente, ¿no?, que las poblaciones vecinas pues compartan esas rivalidades y esos prejuicios. ¿De Nazaret puede nacer algo bueno?, dice él, ¿no? Y vemos en Natanael una persona pues propia de nuestro tiempo, ¿no? Por una parte, introducida en este contexto cultural en el que las críticas de unos contra otros generan prejuicios, los prejuicios generan estereotipos, ¿no? Pero la única manera de liberarnos de esas cosas, de eso, y para poder conocer el don de Dios, es responder a la invitación que le hace Felipe. Ven y verás. Y en esa respuesta rápida, en ese corazón que, aunque es verdad que estará apresado pues, por los condicionamientos culturales, de prejuicios, de estereotipos, sin embargo, este corazón, un corazón bueno, acepta esa invitación. Ven y verás. Lo cual le libera de todas esas esclavitudes, de formar parte de la mundanidad. Si queremos liberarnos de la mundanidad, de las ideologías que nos rodean, tenemos que responder a la invitación de tener una experiencia personal, un encuentro personal, en este caso con Jesús. Ven y verás. Es un paso clave, ¿no?, romper con prejuicios, con estereotipos y responder a esa invitación de ir y tener una experiencia personal. Tal valor tiene esto que arranca de Jesús este gran piropo, ¿no? He aquí un israelita de verdad, en quien no hay engaños, ¿no? Y uno lee este evangelio y le impresiona cómo, habiendo partido de una situación de debilidad tan grande, ¿no?, de Nazaret pueden hacer algo bueno, pues, sin embargo, es alabado por Jesús de esta manera y es capaz de llegar a tener un conocimiento de Jesús intuitivo. Este hombre me ha conocido, este hombre ha visto mi interior, no solo me ha conocido por fuera, sino que cuando él ha respondido a esa invitación, ven y verás, se ha comprobado a sí mismo como mirado por Jesús, ha dejado que la mirada de Jesús le atrape, ha dejado que esa mirada de Jesús le penetre y ha llegado a conocer al quien le estaba mirando, hasta el punto de confesar, en ese primer momento de intuición, hasta el punto de llegar a confesar: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo ha podido tener ese conocimiento intuitivo tan rápido, tan profundo, para el que muchos han necesitado un itinerario muy largo? Porque ha respondido a la invitación de ven y verás. Que en el fondo es déjate mirar por Jesús, deja que su mirada te penetre, ponte en su presencia. Y así tú podrás conocer, ¿no?, a ese que fija tus ojos en ti. Y ya después de este encuentro personal, fijaros que es ponerse ante la mirada de Jesús, acordaros de aquel famoso episodio, ¿no?, del santo cura de Ars con aquel hombre que estaba orando en la iglesia y le preguntó: ¿cómo rezas tú? Y respondió: yo le miro y él me mira, yo le miro y él me mira. Bueno, pues después de este encuentro, que esta podría ser perfectamente las palabras de Natanael, viene la promesa de Jesús: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Viene la promesa de la visión beatífica. Después de haber conocido a Jesús en la fe, de haber dejado que su mirada nos penetre
y por la luz de la fe conocer profundamente el corazón de Cristo, de ahí ya al cielo. Lo siguiente será contemplarle en esa visión beatífica. Pedimos el don de la fe como camino hacia la visión de Dios.